Romina, presidenta de la Sociedad Musical de Segorbe, socios de la misma, don Vicente Herbás, presidente de la Fundación Bancaja de Segorbe, autoridades del Consistorio Municipal que hoy nos acompañan, señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento, don Rafael Magdalena, músicos, señoras, señores, bienvenidos todos al Auditorio Municipal Salvador Seguí, que esta tarde acoge el concierto extraordinario de la entrega del Premio al Mérito Turístico 2018 en homenaje a los socios de nuestra sociedad musical. Además, este concierto es muy importante por varios motivos. También porque, bueno, además, como hemos dicho, el Patronato Local de Turismo, dependiente, como saben, de la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento, decidió conceder el pasado 3 de enero el galardón del Premio al Mérito Turístico a la Sociedad Musical de Segorbe. También es muy importante este concierto porque lo que van a ver ahora se concibe como un concierto preparatorio de nuestra banda sinfónica para el concierto que tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril a las 5 de la tarde, nada más y nada menos que en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, dentro del ciclo Bandes a les Arts de la edición 2019, ya que la banda sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe ha resultado clasificada con la segunda mejor puntuación de toda la comunidad valenciana dentro de... Es que son muy buenos. Pues bien, ha quedado en segundo lugar en toda la comunidad valenciana, pero además es la única banda que va a participar en este ciclo de toda la provincia de Castellón, con lo cual eso dice mucho de nosotros. Así que les anunciamos que la Sociedad Musical pondrá a disposición de los segorbinos que quieran un autobús que el domingo que viene, el domingo 14 de abril a las 2 de la tarde, partirá hacia Valencia desde la calle Alicante. Y también para los que deseen adquirir las entradas para este magnífico evento, tienen que ponerse en contacto con la Sociedad Musical de Segorbe. Así que ahí les esperamos a todos ustedes. Y bien, ahora ya... ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Si esto es maravilloso! Y bien, pues estas anunciadas grandes noticias para nuestra sociedad musical, ahora ya vamos a dar paso a la primera parte de este concierto extraordinario. Bueno, como muchos de ustedes habrán comprobado en sus programas de mano, el repertorio de hoy mayoritariamente, salvo alguna obra, digamos que parece un homenaje a la música valenciana desde el siglo XIX hasta nuestros días, porque curiosamente se han seleccionado piezas de los músicos más sobresalientes de nuestra historia musical a partir de la figura del gran compositor valenciano, el maestro Manuel Penella Moreno. Y es que además la programación del Palau de les Arts del año 2019 gira en torno a este fundamental referente de la música valenciana. Así que la banda sinfónica de Segorbe hoy abrirá con la Rapsodia Valenciana del maestro Manuel Penella Moreno. También les tenemos que decir que se han escogido obras de los últimos tiempos, lo cual nos permite acceder y tener conocimiento de las últimas tendencias de la música valenciana contemporánea. Son obras sinfónicas y para banda muy interesantes, cuyos autores están muy relacionados con nuestra sociedad musical. Así que a continuación escucharemos el paso doble Sociedad Musical de Segorbe del maestro Manuel Miguel Herbás Lino. Como ya saben, un grandísimo profesional de la música y que está muy ligado desde muy niño a esta sociedad musical que tanto adora. Y bien, cerrarán la primera parte de este magnífico concierto con un bellísimo poema sinfónico de nuestro director, el maestro José Miquel Martínez Jiménez, titulado Vents del Garbí, obra que fue galardonada en el año 2006 con el Premio Euterpe a la Mejor Composición. Sin duda, un repertorio muy variado, muy interesante, dedicado a todos nuestros socios. Y ahora ya, con todos ustedes, la banda sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe, bajo la dirección del maestro José Miquel Martínez Jiménez.
Thank you.
Oh.
bueno, ya volvemos con todos ustedes. Magnífico el repertorio y lo que nos queda por escuchar. Y decirles al respecto del repertorio que estamos escuchando esta tarde, es el que se va a interpretar también en la semana que viene, el domingo día 14, como hemos dicho, en el Palau de les Arts Reina Sofía. Y aquí la Sociedad Musical de Segorbe desea agradecer el apoyo de la Fundación Bancaja de Segorbe, precisamente porque gracias a su ayuda se va a proceder a la grabación y posterior edición de un CD de ese concierto. Así que, bueno, pues tenemos un motivo también de alegría para tener ese recuerdo que seguro que va a ser el domingo próximo, día 14, un concierto magnífico. Y bueno, estamos de mucha suerte porque la Sociedad Musical lo está haciendo muy bien, está imparable. Y ahora necesito la presencia en el escenario de doña Maripepa Colomina, presidenta de la Sociedad Musical de Segorbe, y del señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento, don Rafael Magdalena. Bueno, como ya hemos anunciado al principio, el pasado 3 de enero, el Patronato de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe, presidido por el señor alcalde don Rafael Magdalena, decidió otorgar el Premio al Mérito Turístico 2018 a nuestra Sociedad Musical de Segorbe. Un galardón sin duda importantísimo como para nosotros que somos segorbinos y nos sentimos muy orgullosos de esta tierra, pero sobre todo de contar con una asociación, una entidad tan importante como esta Sociedad Musical, que promueve sin cesar la cultura y la música y que además está teniendo importantísimos reconocimientos no solamente a nivel local ni comarcal, sino también a nivel autonómico. Así que ahora se va a proceder a la entrega de ese premio del Patronato de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento. Entregará el premio el señor alcalde y doña Maripepa como representante de los miembros de la Sociedad Musical y de todos ustedes, sus socios, lo recogerá. Muy buenas tardes, señora presidenta de la Sociedad Musical, Maripepa Colomina, junta de la Sociedad Musical, señor concejal de música, Enrique Máñez, señores concejales del Ayuntamiento de Segorbe, directores de las bandas, orquesta y escuela, músicos, familiares, amigos, socios. Hoy para mí es una gran alegría entregar este premio al mérito turístico. Yo creo que a nadie se le escapa que al final el turismo lo que trata es de dar a conocer nuestra ciudad y de atraer a personas a que vengan a conocerla. Y entonces, pues yo me hago la pregunta de por qué en 114 años no nos hemos acordado de darle este premio a la banda, a la Sociedad Musical, después de tanto tiempo. Porque uno empieza a pensar, a revisar lo que hemos hecho o lo que habéis hecho este año pasado. Y al final la Sociedad Musical recibe en el Palau de la Generalitat, la Sociedad Musical de Segorbe, recibe en el Palau de la Generalitat el premio Euterpe de manos del presidente de la Generalitat. O en el 50 aniversario de la Federación de Bandas, pues la banda sinfónica de Segorbe va al estadio de fútbol a celebrar ese aniversario. O en la trovada de bandas de Viver, pues al final sale la banda de Segorbe con un cartel que pone ahí Segorbe. Vamos, si hay unos embajadores que están llevando nuestro nombre y nuestra ciudad por toda la comunidad valenciana, además con esos valores que transmitís la música y los músicos de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de ilusión, yo creo que es incontestable que este premio haya llegado a la banda, porque os lo merecéis desde hace muchísimo tiempo. Nuestra famosa entrada de toros llena la calle Colón,
y estamos muy orgullosos de ella. Nuestra presentación de las Reinas de las Fiestas llena el Botánico Pau y estamos maravillados con ella. Y nuestra maravillosa banda llena el auditorio y estamos encantados de ello. O sea, tenemos que estar muy orgullosos de todo el trabajo que está haciendo la banda durante todo el año. Los invitados que traéis a que conozcan, a participar aquí, al final acaban conociendo Segorbe. Cuando van las charangas por ahí, alguien, la charanga de Segorbe, alguien nos busca en Google y se pregunta quiénes somos y viene aquí a visitarnos. Todo ello gracias a vosotros. Yo creo que es obligación del Ayuntamiento de Segorbe apoyar a la sociedad musical, como así lo está haciendo, es obligación de apoyar cualquier movimiento y cualquier inquietud ciudadana que haya, pero también es de rigor y es delicadeza y es suavidad reconocer toda la labor que esta gente está haciendo por nosotros. Así que esto es una manera de deciros gracias. Gracias, Mari Pepa, por tu presidencia, gracias a toda la Junta por todo lo que hacéis. Gracias a los directores, a Josep Miquel, Luismi, Dani, Mafra, por todo el trabajo que hacéis con la banda. Gracias a todos los músicos por llevar nuestro nombre y nuestra música y nuestras notas y por llevar Segorbe por toda la comunidad valenciana. Y gracias a todos vosotros, a los socios, porque cada vez que la banda va a un sitio, todo un trocito de Segorbe va allí con ilusión y todo el corazón de Segorbe va allí a apoyar a nuestra banda y seguimos paseando Segorbe por toda la comunidad valenciana. Así que a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, este premio al mérito turístico es parte, una parte para todos y cada uno de los que estáis aquí. Muchísimas gracias, sois la mejor tarjeta de presentación y los mejores embajadores que una ciudad podría desear. Muchísimas gracias. Componentes del Patronato de Turismo, miembros de la Corporación Municipal, señor alcalde presidente don Rafael Magdalena, señoras y señores, buenas tardes. Representar a la Sociedad Musical de Segorbe cuando se le otorga un premio siempre es un honor, pero el galardón que recibimos esta tarde no es un premio habitual conseguido en una competición entre bandas, es la distinción que el Patronato de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe otorga a aquellas asociaciones, empresas o personas físicas que realicen algún tipo de promoción o actividad turística con repercusión para Segorbe. En el año 2018, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana nos concedió el Premio Euterpe a la Participación Federal, distinción que se otorga a la sociedad musical de la Comunidad Valenciana con mayor presencia y participación en actividades promovidas por dicha entidad. Un galardón recibido de manos del presidente de la Generalitat y del presidente de la Federación, al que respondimos con un concierto de nuestros músicos en la sala más emblemática de la Comunidad Valenciana y que alcanzó una gran repercusión mediática. Hoy recibimos el Premio al Mérito Turístico 2018. Una distinción que valoramos en su enorme magnitud, ya que el galardón recompensa la gran representación que hacemos de nuestra ciudad. Recojo el premio con el orgullo y la humildad de representar a todos y cada uno de los músicos, directivos, socios, directores, alumnos, profesores y educandos que a lo largo de 114 años han invertido su tiempo, su trabajo y su pasión por la música para fraguar la historia de la Sociedad Musical de Segorbe. Una sociedad musical que constituye un patrimonio intangible, un bien de interés cultural, y la entrega de este premio al mérito turístico ratifica el orgullo que Segorbe siente por su sociedad musical. Este año el diario Levante ha publicado una colección de discolibros en la que aparecen representadas 40 sociedades musicales de las 550 existentes en la Comunidad Valenciana. De cada sociedad musical se publica un extenso reportaje en el que figura su historia, sus personajes ilustres, galardones obtenidos, listado de componentes, fotografías y un CD con música de sus agrupaciones. Y la Sociedad Musical de Segorbe está presente en esa colección, en el número que saldrá a la venta el próximo sábado 8 de junio, formando parte de ese grupo de élite de las 40 sociedades musicales seleccionadas. Se publica nuestra historia, que refleja el ingente trabajo realizado por todos aquellos
que nos han precedido y el esfuerzo de los que hoy estamos aquí para preservar y fortalecer el legado recibido. Y los nexos de unión que argumentan esa historia centenaria son la pasión por la música y por la ciudad de Segorbe. Nuestro nombre, nuestras raíces, nuestra historia, nuestros éxitos y nuestra razón de ser están íntimamente ligados a nuestra ciudad. Cada vez que suena música interpretada por la banda, la orquesta, la banda joven o la banda senior, suena la sociedad musical de Segorbe. Cada vez que desfila nuestra bandera en un pasacalle, es Segorbe la ciudad que ondea en el estandarte. No somos cualquier sociedad musical, somos la sociedad musical de Segorbe y formamos un dueto en sintonía con Segorbe, nuestra ciudad a la que representamos con el máximo orgullo. Muchísimas gracias. Bueno, pues unas preciosas palabras tanto por parte del señor alcalde presidente, don Rafael Magdalena, y por supuesto también preciosas palabras por parte de nuestra presidenta, doña Maripepa Colomina. Y bien, pues la verdad que el listón está muy alto, pero eso quiere decir que vamos por el buen camino. Así que vamos a seguir por ese camino y vamos ya a encauzar la segunda parte de este concierto extraordinario. Y bueno, como ya hemos dicho antes, el repertorio gira en torno realmente a la figura del maestro valenciano, nacido en el siglo XIX, el maestro Manuel Penella Moreno. En esa misma centuria del XIX vinieron al mundo dos grandísimos compositores, concretamente en el año 1819, por lo que este año conmemoramos el bicentenario de su nacimiento. Se trata respectivamente del compositor Franz von Suppé y también del compositor Jacques Offenbach. Pues bien, de ellos escucharemos las dos primeras obras que se van a interpretar en esta segunda parte. Abrirán con la famosa obertura de la comedia musical Poeta y Aldeano de Franz von Suppé y a continuación escucharemos uno de los duetos más deliciosos y elegantes de la historia de la ópera, el intermedio La Barcarola de los Cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach. Y la transcripción para la banda sinfónica ha sido realizada por nuestro queridísimo director Josep Miquel Martínez Jiménez y actuarán en esta obra como sopranos solistas las magníficas voces de Noelia Castillo y Silvia Queral. Continuaremos también con más buena música valenciana, esta vez de la mano del maestro Ruperto Chapí, ya saben ustedes, alicantino, nacido en Villena también en el siglo XIX y que tan célebres y gloriosas páginas musicales nos ha dado y nos ha regalado con esas hermosas zarzuelas que compuso. Hoy escucharemos el fragmento Las carceleras de la zarzuela Las hijas del Cebedeo, interpretada por la soprano Noelia Castillo. Y seguidamente escucharemos la obra El petit retaule d'amour, de la compositora castellonense Matilde Salvador, muy aclamada y prolífica en el siglo XX, en un tiempo en el que ser mujer y compositora, bueno, tampoco era visto con muy buenos ojos, pero ella se ganó el respeto y el reconocimiento y entró de lleno en la historia de la música valenciana y española. Y precisamente el año pasado, en el año 2018, se celebró el centenario de su nacimiento. Pues bien, la transcripción de la obra y el arreglo para banda de nuevo ha caído a cargo del director Josep Miquel Martínez, que la verdad en esta obra ha hecho un trabajo magnífico. Ya lo verán ustedes. Y bueno, como soprano solista actuará Noelia Castillo. Y nos volvemos ya otra vez al maestro Manuel Penella Moreno, que de él se interpretará La mare de Güeta, que no podía faltar. Porque realmente es una composición muy querida para los devotos de la Virgen de los Desamparados y para todos los valencianos, y hoy será interpretada por esa magnífica voz de nuestro queridísimo tenor David Montolío Torán. Y como broche de oro a este magnífico concierto extraordinario tendremos ese emocionante y pasional tema de Soleá y Rafael del Gato Montés de Penella. Pues bien,
También esta obra será interpretada por el tenor David Montolío y por la soprano Silvia Queral. Pero antes de dar paso a esta segunda parte, me gustaría pedirles que cuando finalice el concierto con esta obra del Gato Montés, por favor, no se muevan de sus asientos. Pueden esperar, porque les adelanto, va a haber sorpresas muy emocionantes. Así que, por favor, sigan en sus asientos, que luego volveremos. Pues nada, señores, que disfruten ahora del concierto con nuestros magníficos músicos. Thank you.
Yeah.
nuestras manos surgió la escultura, con calor de vida que su arendel le daba, y fue aquella imagen de amor y ternura, la Sagrada Virgen que el pueblo adoraba, y por vendimia cubierta de flores, la gloriosa Virgen salió en procesión, y al ver corbata, que yo no me la sé hacer. ¡Ozo, qué pillo! ¡Vaya otra nena! Y pues a verse quién te la hace cuando está fuera. No falta un arma caritativa. ¡Vaya por Dios! Pues he servido, voy a ser yo. ¡Qué bonita!
me quieres, Soleá, dímelo otra vez. Te quiero, mi Rafaelillo, porque has sido bueno para mí. Ole. Te quiero, Mónica, me sale del alma quererte así. Chiquilla, no diga eso. Déjame que te lo diga, traerte el bien que tú me has hecho. Pues todo eso es poco, Soleá, para lo que te espera. Pues teniéndote a mi vera, ya no me hace falta nada. Soleá, mi Rafaelillo, mi gitana, mi torerillo. Vaya, vaya, sí. Thank you.
Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este magnífico concierto con las voces de Noelia, David y Silvia, el sonido de estos magníficos músicos de nuestra banda y la dirección de Josep. Todos ellos han hecho posible que disfrutemos de un magnífico espectáculo con el que queremos agradecer a socios y músicos y público la confianza que depositan en nosotros. Esta tarde nos embargan sentimientos encontrados. Satisfacción y alegría por recibir el reconocimiento al mérito turístico 2018 y melancolía y tristeza por la despedida de nuestro director. Porque hoy, tras 9 años en que la Sociedad Musical de Segorbe y Josep han caminado juntos en el panorama musical, se bifurcan nuestros caminos. Josep se despide de su público segorbino y de esta banda para comenzar una nueva etapa, un nuevo camino alejado de nosotros, en el que se enfrentará a nuevos retos, alcanzará nuevas metas y compartirá nuevos éxitos con otros músicos y con otro público. Una nueva etapa en su carrera que sin duda será igual de brillante. Hablar de su trayectoria profesional podría llevarnos una tarde entera, ya que combina la docencia, la dirección, la composición y ha cosechado grandes éxitos en todas las áreas. En el trayecto que hemos recorrido juntos desde 2010, la Sociedad Musical de Segorbe ha conseguido en el Certamen Provincial de Bandas de Castellón un primer premio en la primera sección en el año 2013, un primer premio y mención de honor de primera sección y premio al mejor director de obra de compositor valenciano en el año 2016. En el Certamen Autonómico de Valencia en 2016, un segundo premio de primera sección. En 2018, el premio Euterpe a la participación federal y el premio al mérito turístico que hoy mismo nos ha entregado el señor alcalde. Josep ha coordinado proyectos tan variados como festivales, conciertos líricos de pasodobles, monográficos para los más peques como el conciertazo del circo y de música ligera como concierto de una noche de verano. Ha desfilado por las calles de Segorbe en procesiones y pasacalles y ha acompañado y dado la bienvenida en su entrada a esta banda a 46 educandos. Nos ha dirigido en escenarios muy variados que van desde este auditorio Salvador Seguí a calles, plazas y auditorios de otras localidades, al Palau de la Música de Castellón, al Palau de les Arts de Valencia, a los estadios de fútbol de Villarreal y Valencia. Hemos dado una vuelta al ruedo en la arena de la Plaza de Toros de Valencia y hemos llegado a la Sala de Cortes del Palau de la Generalitat, un honor que pocas bandas alcanzan. Ha compartido a su familia con nosotros y hemos contado con la presencia de sus padres en el público y con la colaboración de su hermano David en este escenario. Ha compuesto obras muy arraigadas en nuestra sociedad musical, como Lira d'Iris, Vent del Garbí, La Vera Creu y De Bandera. Pero de todas sus obras, las más entrañables, cuya gestación hemos seguido de cerca, han sido Iris, Josep y Miquel, sus 3 hijos. Y su mayor proyecto en este recorrido que hemos compartido ha sido su compromiso vital con Laura, su compañera de viaje. Josep, además de músico, es un hombre comprometido, apasionado, espontáneo, vital y entusiasta, que irradia y contagia pasión en sus obras y conciertos. Para mí, ha sido un lujo recorrer juntos este trayecto musical, tú como director de la banda y yo como presidenta de la Sociedad Musical. Hemos compartido desfiles y procesiones, conciertos y festivales, reuniones y proyectos, innumerables charlas telefónicas, risas y lágrimas, vivencias y confidencias, nervios y emoción, galardones y distinciones, pasión y éxitos, sensaciones y música. Echaré de menos esas largas conversaciones de teléfono, Josep, en las que valorábamos los conciertos. Tú me hablabas de la parte técnica, con conceptos como armonía, melodía y ritmo, y yo te hablaba de la parte experiencial, definiendo sensaciones como fuerza, pasión y sentimiento. Conversaciones extrañas y a la vez enriquecedoras, en las que en medio de ese caos de conceptos y definiciones siempre hemos disfrutado y lo más curioso es que siempre nos hemos entendido. Gracias a ti he conseguido recuperar el amor fraternal que perdí hace muchos años. Hay personas con las que se conecta, que dejan huella en la vida, a las que te unen lazos invisibles y tú dejas una huella indeleble en mi corazón, donde te he sentido como un hermano
y por ello te estaré siempre agradecida. En este recorrido conjunto, además de éxitos y premios para el currículum de la Sociedad Musical, yo he encontrado un hermano de música y de corazón. Y al llegar a esta etapa del camino que hemos recorrido juntos, en nombre de la Sociedad Musical y en el mío propio, deseo regalarte algo tan sublime, intenso y efímero como la música. Unas palabras. Palabras del gran maestro de las letras, Pablo Neruda, que describe con genialidad el sentimiento de amistad que, pese a la distancia que a partir de ahora separará nuestros caminos, siempre nos mantendrá unidos. Algunas amistades son eternas. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida lo cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que este mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte, tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Antes de alcanzar la meta en la etapa de hoy, para que tu salida de este escenario sea bien sonada, haz lo que mejor sabes hacer, Josep. Coge la batuta, marca el compás y dirige una vez más a este magnífico grupo de artistas. Muchas gracias. Maestro. Bueno, pues solo me queda muy poco. Como compositor, siempre que escribo algo, me preocupo mucho por el final. Y se vuelve para mí, pues, un curro de adopción, lo que tenemos aquí, conozco a muchísima gente. Y cuando tengo la oportunidad de ser director, siempre pensé que el final de este proyecto tiene que ser el final de una gran obra. Me he preocupado mucho porque el final puede ser como está siendo. Bonito. Dejando una obra de amigos, sin ningún remordimiento, sin ningún conflicto, sin ninguna división, dejo una banda de amigos y dejo una banda espectacular. He trabajado lo mejor que he podido, intento hacer lo mejor que he podido, ellos lo saben. Y solo les deseo que ellos también. Solo les deseo eso porque para mí son mis amigos, mi familia, de verdad. Thank you.
mujer, pa' que me hagas la corbata, que yo no me la sé hacer. ¡Oso que pillo! Voy a un tronero y pues a verse quién te la hace cuando está fuera. No falta un arma caritativa. Vaya por Dios, pues esa ermita voy a ser yo. ¡Qué graciosa es mi gitana! ¡Qué preciosa! ¡Qué bonita! ¡Qué templo en mi torero! ¡Dime quieres! ¡Sí te quiero! ¡Gitanilla de mi vida! ¡Yo te quiero! Que me quieres, Soleá, dímelo otra vez. Te quiero, mi Rafael y yo, porque ha sido bueno para mí. Para lo que...